Hola, hola, bienvenidos a mi canal, soy la Jose. En este video les voy a mostrar la ruta Planner de Santiago Centro, parte 1. Desde el kilómetro 0 de Santiago de la Plaza de Armas, en donde también tenemos una estación de metro, que es Plaza de Armas, línea 5, nos vamos a dirigir a Galerías Bahía. Esta tiene varias entradas, por la principal en verdad es por San Antonio 498. Ahí se encuentra la librería Lucas, en donde tenemos varias cositas y alguna de las ofertas o cosas que no es difícil encontrar en otros lados es la croquera de hojas negras, una croquera de papel metálico que tiene gramaje de 125 gramos. Es el justo el que está apareciendo ahí. Viene hojas negras y doradas y está a 4.800 pesos. Hay una croquera flúor, ideal para los lápices neón, y libretas de 3.000, 2.000, 1.500 y libretas telefónicas también. Hay washi tapes, el que le estoy mostrando es de 2.400 pesos. Eso es de ahí, que vienen los tres juntos. Ahí podemos ver lápices, muchas cosas típicas de librería. Y estos otros washi tapes, los que son de papel, salen 600 pesos y 1.200 el de tela. Ahora nos vamos a la librería Manantial, ubicada en Compañía de Jesús 1023. Esta librería se caracteriza más que nada por traer textos de toda índole, pero tiene un espacio dedicado a las agendas. Acá se los voy a mostrar. Encontramos la clásica libreta para nuestro bullet journal, agendas clásicas o libretas. Y hay una que me llamó un poquito más la atención porque tiene una sección de hojas con puntitos. Esa que cuesta mucho encontrar. Ahí la podemos ver. Ahí están los puntitos. Y lo mejor, que vale 9.990. Ahora nos vamos a dirigir a Bandera 341, al pasaje Agustín Edwards. Acá vamos a encontrar una pequeña librería CLC, donde vamos a ver principalmente algunas libretas pequeñitas, esas que estoy mostrando ahí, ideal para andar trayendo la cartera. Muchos lápices, muchos, con muy buenas ofertas, y sobre todo vamos a encontrar los lápiz punta pincel Curetaque. Estos tienen un valor de 2.160 pesos la unidad. También podemos encontrar papel adhesivo fotográfico ideal para nuestros stickers o pegatinas. Al salir de este pasaje, media cuadra hacia el norte, vamos a apreciar una plaza recientemente remodelada donde encontramos los Palacios de Justicia del antiguo Santiago. Al fondo vamos a ver una fachada de un edificio patrimonial en donde detrás encontramos el Espacio M, esquina de Morandé con Compañía. En el segundo piso, local 206, vamos a encontrar la tienda más esperada, Papermark. Acá pueden encontrar una infinidad de artículos. Ahí podemos ver timbres, washi tape, cosas para scrap. Bueno, la verdad que hay de todo, desde un simple lápiz hasta los kits más completos con una planner, stickers y un montón de cosas. La verdad que prefiero que vayan mirando para no marearlos con lo que les voy diciendo. Pero es todo demasiado lindo, yo quedé fascinada. Los precios pueden revisarlos en www.papermark.cl. Podemos ver los inserts, que son tan solicitados por todos nosotros. Ahí tenemos planner.
Para las que no la conocen, ahí pueden ver un poquitito. Stickers, muchos, de todos tipos, brillantes, opacos, de colores, blanco y negro. Clips y washi tapes. Estos están a $9,990. Más stickers. Libretitas para usarlas como nuestro bullet journal. Muy lindas, de color metalizado. Más washi tape. Muchas libretas. Pensé que era de puntitos, pero no, es de línea. Y esa también pensé que era de puntitos, pero tampoco, es de línea. La verdad que las de puntitos son las que más cuesta encontrar. Estos kits los encontré súper buenos. No están tan caros. Me recuerdo algo de 24, 29 mil pesos, pero es completo. Es completo. Viene una planner, vienen stickers, vienen hartas cositas. Así que la verdad que los aconsejo. Ahora nos vamos a dirigir a las galerías del Hotel Grand Palace, la librería Art Technos, ubicada en Huérfanos 1178. Acá podemos encontrar Tombow, que llegan todas las semanas y están a $2,700. Tintas y muchos curetaques, que están a $2,900 y una oferta de 5 por 13.000 pesos. Recuerden que todos los precios son referenciales. Estos pueden variar según la fecha en que ustedes vayan. Ahora les muestro una sorpresa que encontré en mi ruta. Hola, estamos acá en el Metro Zapadores con la ganadora del segundo concurso del canal de la José. Ella es Fabiola Torres y estuvo la otra vez comentando. No estuvo presente en el sorteo porque tenía un problemita con el celu, pero estuvo todo el rato viendo el canal, así que para los que dijeron que se hiciera de nuevo y que porque no estaba ausente, no, acá está y aquí está el premio, premio sorpresa, vamos a ver. Podemos hacer incluso hasta una junta por ahí con todos los que nos ven, así que entretenido. Ya, nos vemos.